llega para marcar una diferencia y para sumarle a Rojo. Te pongo una tarea, Mafer. Vamos a confirmar si en la mesa técnica le están apuntando el gol a Saúl Guarirapa o por el desvío en el taco que hace prácticamente intentando despejar ese balón Pablo Camacho, queda como gol en propia puerta. Compañeros, y para complementar allí a Mafer, que está averiguando la información, fue amonestado a Laín Baroja por celebrarle el gol de manera muy cercana a Alexandre Pallarés. Saltó todo el banco de Caracas a celebrar delante del banco de Táchira también. Y eso está mal. Mauricio Cova, pelota que va al área. Por allá sacaba Kaki Rivero en el salto. Hay falta de Gerson Ronaldo Chacón. Se aviva Caracas, que sacaba rápido, dice Espérese. Dice Espérese Uzcategui. Tenemos 74 minutos. Ahí está el amonestado, Alain Baroja. 30 tenemos del segundo tiempo. El gol en definitiva es para Guarirapa. Ok, perfecto. El segundo, correcto, Mafer. Sí, en lo que va de torneo. Claro, porque tiene ya dirección. Ya le había marcado, disculpa Carlos, no, al Deportivo La Guaira en la jornada 7, en esa goleada 3-2. Porque tenía dirección de arco. Y la intención, un remate picado, se desvía en Pablo Camacho, pero siempre fue no solamente la intención del jugador, ese cabezazo picado, sino como bien dice Carlos, la dirección que llevaba la pelota. Bueno. Fijada la reacción de Caracas. Pelota cambiada buscando a Bonzu. En el salto Benítez. Hay lateral en favor del Rojo. 75 tenemos 30. Recuerden a continuación a través de Canalí y de Gol TV Play. Partidazo en Barinas. Zamora contra Metropolitanos. Extrañamente mandan a calentar a Jesús Quintero. Se levantó rápidamente del banquillo calentando Jesús Quintero. Puede tener alguna molestia uno de los centrales. Por aquí va pasando Rivillo. Arrancaba Juan Colina. Camacho. El rebote le queda a Luis David González. Hay un hombre tendido de Caracas. Pasó bien Luis David. Metió centro. Abajo iba para despejar esa pelota Benítez. En la salida sobre la banda derecha, Gerson Ronaldo Chocón al medio para Mauricio Cova, traslada. Y aquí vienen 3 contra 3. Va Mauricio, picó Ramírez sobre la izquierda. Se tardó un mundo Mauricio. Lo madrugó Guarirapa, partidazo de Guarirapa. Por aquí va Kaki Rivero. Y van a chequear qué pasa con el futbolista de Caracas. Sí, mandó a detener las acciones José Uzcategui. Ni sus propios compañeros habían botado ese balón. Es Daniel Rivillo, como aprecian en imagen, quien desde hace rato está tendido allí en el rectángulo de juego, luego de esa disputa por alto con Pablo Camacho. Parece que al bajar, al caer Camacho, con los tacos termina dándole algún impacto, algún toquecito, sí, a nivel de la oreja, quizás a Rivillo, pero nada con intención y tampoco nada que pase a mayores, porque ya el jugador se reincorpora a ocupar su posición y esto se va a arrancar. Guarirapa en el área. Ahí. Hoy. Hoy lo ha demostrado. Gol y asistencia. Se prepara doble cambio en Táchira, Jorginho. Nelson, el Teto Hernández y también se prepara Carlos Ramos para ingresar. Lateral con bastante proyección por la banda. Volante. Carlos Ramos. Vamos a ver cuál es la intención de esta doble variante por parte de Alex Pallarés cuando conozcamos quiénes dejarán el rectángulo del juego. Mientras que Sandro anota Roberto, también se prepara para ingresar. Acá el rifle, Farías. Benítez. Pelota al lateral. Ahora, para lo que estaba ofreciendo Uribe y lo que ha mostrado Farías, quizás Uribe... Pero es que tú diste en el punto. Farías es un finalizador, claro, de jugada. Finalizador. Uribe tiene más capacidad o intención de establecer sociedades. Es un jugador que puede moverse más, retrasar metros en la cancha y juntarse con el resto de sus compañeros. Pero lo digo por la situación de partido, quizá a Táchira le va a convenir o le convenía más buscar ese juego, porque va a ser muy difícil meter un centro y conseguir un delantero cuando no tienes la pelota. De nuevo ataca Caracas, ahora con Guarirapa. Buscó el espacio por aquí Camacho, se levanta el lateral, le cometían infracción, hay falta.
cumplimos 78, son 33 del segundo tiempo. Y van las modificaciones, las aprueba el principal, se va a retirar de la cancha con la 15, Mauricio Cova, va a ingresar con la 8, Carlos Ramos, posición por posición. Allí también abandona el terreno de juego Gerson Ronaldo Chacón con la 18, ingresa en su lugar Nelson El Teto Hernández con la 33. Comienza a pensar en Sucre, en sí. Libertadores. Jugadores que son fundamentales. Exactamente. Mauricio Cova, Gerson Ronaldo Chacón, Ronaldo Chacón, que además, insistimos, no pudo trabajar con normalidad durante la semana, apenas se reincorporó al grupo el día de ayer. Guayrapa, acá está Ramírez, Jason Ramírez, infracción contra él, hay tiro libre en favor de Táchira. ¿Cómo es el cronograma de Táchira, Jorginho? ¿Qué es lo que le viene en el Campeonato Nacional y en Copa Libertadores? El día martes enfrentarán a Independiente Petrolero en condición de visitante. De hecho, ya el equipo saldrá el día lunes a las 9 de la mañana en un vuelo charter desde Santo Domingo directamente hasta Santa Cruz de la Sierra. Se espera lo que va a ser la segunda etapa de esa logística apenas lleguen a Santa Cruz. Y el otro partido del Campeonato Nacional, ya lo vamos a repasar. Ramírez por arriba, viene esa pelota, quedó cortita. Media altura, la tiene Quiñola. A Quiñola larga para que corra para aquí. Bonzo contra el mundo. Va Bonzo. Y le dio freno al velocípedo. Termina robando Jason Ramírez. Entrega ahora para Juan Colina. Organiza la salida a Táchira desde el fondo. Ahora con Benítez. Entregó para Juan Colina en el medio. Ahí como conductor. Entregó para Pablo Camacho. Giró y apareció Teto Hernández sobre la banda. Teto. Atrás con Carlos Ramos. ¡Epa! Se dormía Carlos Ramos. Que aquí viene Guarirapa con el tercero. ¡Guarirapa! ¡Abajo! Bien, Christopher. Para lo que regaló Carlos Ramos. Lo que le dio ahí a Guarirapa Carlos Ramos. Acá está Edel Farías. Teto Hernández. Madrugón por aquí. Edson Castillo. Vuelve a robar Teto Hernández. Lateral en favor de Táchira. Está vivo el equipo de Pallarés. Tenemos 80. 2-0. Está ganando el rojo. Y el dominio de Caracas. Aquí, contra Táchira. Tremendo, ¿eh? Atención, porque hay un tiro libre. A ver si Táchira se mete en el partido. 2-0 y hay un tiro libre. A ver si lo aprovecha aquí el equipo de Pallarés. Era mano. Sí. Y la vemos muy cerca del área. Mano de Edson Castillo. Va a tener entonces Táchira esta opción de pelota quieta. Aquí el robo de Saúl Guarirapa cuando se dormía Carlos Ramos, o quería quizás adornarse pisándole el balón, pero no toma la mejor decisión Guarirapa, tenía completamente solo a su lado a Sansón Aquiñola y de hecho se la reclamaba el beninés. Ahí le va a pegar Carlitos Ramos, tenemos dos en la barrera de Caracas. Atento Baroja, cumplimos 81, buscando por arriba seguramente al rifle del Farías. Acá está Carlos Ramos, pelota cortita, ¿eh? Y aquí a luchar Carlos Ramos en el retroceso. Atento estaba Juan Colina. Molina, el ex La Equidad, entregando para Jason Ramírez. Jason que se acomoda, mete un cambio completo para Teto, que está completamente solo, la mata con el pecho, la duerme, viene ahí, entregaba otra vez con Carlos Ramos, pasó Teto desde abajo, en la marca, miró Guarirapa, donde entonces muchacho Guarirapa lo superó, Carlitos Ramos sobre la derecha, tiro centro, córner, hay tiro de esquina y está vivo Táchira, tenemos 82. Gran final de partido, tenemos en el clásico, lo gana Caracas 2-0, Táchira guapeando con 10 hombres, todo el segundo tiempo. Ramos. Ramos para cobrar en el tiro de esquina. A ver, llegó por allá Farías. Primero saltaba Quijada. Aquí Yola la lucha contra Ramos. Dejó en el piso a Ramos. Camacho contra el Búfalo. Mira el Búfalo, ¿eh? Indomable. Aquí Yola. Hay falta contra Samson. ¿Cómo se la quitas allí? Cuando pone la espalda, mete la carrocería para evitar que el contrario llegue a esa pelota. Aquí la vemos en repetición. Cuando se prepara, variante entonces en las filas del Caracas, María Fernanda. Porque comienza el partido para Emmanuel Moreno con dorsal 28 y se termina para Saúl Guarirapa, que se va de este compromiso con asistencia y su segundo gol del torneo. Y creo que con buenos números Saúl Guarirapa para ser el jugador más valioso de este partido. Usted que está desde su casa acompañándonos, numeral Venezuela Escupé, ¿quién es el jugador más valioso del partido? Lo queremos leer. Vamos, hay tiempo. Bueno, ahí está entonces Emmanuel Moreno. Que jugó en Barinas también contra hermano Colmenares. Uno de los goleadores de la cantera del rojo. ¿Cómo es el itinerario, Mafer, de Caracas?
Libertadores, visita La Paz contra Strongest. Y sale el día martes, el 26 de abril, a Bolivia, arribará ese día Santa Cruz de la Sierra, allí hará su convocatoria y el miércoles 27, el mismo día del partido, subirá hasta La Paz para enfrentar a Strongest. Regresa el jueves 28 de abril a Caracas y recibe por torneo local al Monagas por la fecha 10. Uy, qué lindo partido ese, ¿no? Arriba esa pelota para Samson, buena anticipación de Pablo Camacho, pedían falta a Quiñola. Aquí Carlos Ramos con problemas para trasladar, había un hombre que caía, de nuevo gana Caracas. Rivillo, en el fondo Caqui Rivero, pelota por el centro para Luis David González. Esta es Quijada, Vicente, Rivillo, Edson Castillo. Bueno, ahora sí a placer Caracas, 84, Edson Castillo, por el medio para que vaya Luis David González, levantó la cabeza. Buscaba la combinación con Samson Aquiñola, no llegaba Manuel Moreno. Tranca bien Pablo Camacho, le queda larga, había falta contra Camacho. Hay que recordar también que las variantes de Caracas fueron buscando justamente eso mismo. Aprovechar más la pelota, son jugadores especialistas en circular el balón, en sostenerla, en tener esa paciencia para buscar el espacio. Hablamos de Vicente Rodríguez y del mismo Luis David González. ¿Cuál es el próximo partido de Táchira en el campeonato, Jorginho? Van a enfrentar al Deportivo La Guaira en la ciudad de San Cristóbal. Esto será el viernes 29 de abril a las 5:15 de la tarde. Un buen partido, ¿no? Claro. Caracas contra Monagas y Táchira contra La Guaira. Y para complementar, a 2.820 metros sobre el nivel del mar. A eso se va a enfrentar el Deportivo Táchira en su visita a Independiente Petrolero. Sucre, una de las capitales de Bolivia. Un equipo que tiene un venezolano en sus filas y como capitán, Israel Avilés. Jason Ramírez. Farías, muy poquito de Farías. Pelota que metía Bonzo por arriba. Pivoteaba Quiñola, atención que hay espacio. Ataca Emanuel Moreno. Oh, quería rematar. Desviaba Flores. Epa, se dormía por aquí Benítez. Sin embargo, vuelve a ganar el lateral. Manejaba Juan Colina. Jason Ramírez. Cambio completo para Teto. Hernández que la baja. En corto para Carlos Ramos. Pisa el número 8. La compañía es de Juan Colina por el medio. Prefiere entregar atrás. Camacho. Y Nino Flores. Nelson Hernández el Teto. Y Nino Flores. Ramos. Colina. Marrufo. Benítez. Toca todo el mundo en Táchira. Jason Ramírez. Tres dedos, intentaba buscar el área. Saca como puede por allá Quijada. De Marrufo para reiniciar todo de nuevo. Y para no dejar escapar el detalle, Marrufo formado en el Caracas Fútbol Club. Le agradezco la acotación a Kevin Urdaneta. Es cierto. Por aquí, pero no llegó a debutar. No llegó a debutar, varias convocatorias, pero no debutó. A Jason. El pivoteo, le queda larga esa pelota. Falta de Pablo Camacho, hay tiro libre. Quedará el lunar de la expulsión de Garcés en el partido. Pero te digo, el gol que rompe el empate viene de una acción individual de Samson Aquiñola, que es su sello característico, ese pique con la potencia, con aceleración, su intención de asociación con Saúl Guarirapa, la genialidad del juvenil, del chamo Guarirapa, de hacer ese toque de primera con borde externo que deja posicionado y en el mano a mano a su compañero. Ese es un gol que va más allá de si estaban 11 contra 11 o 11 contra 10. Acá Vicente. Quijada. Recta final del partido. Tenemos 42 segundo tiempo. Táchira encadena su quinto partido hasta el momento sin poder ganar. No pueden. Contando Libertadores. Y pueden desplazarlo varios clubes. Sí. Caracas, de momento, con una victoria, saltaría del puesto 12 al sexto lugar, con 13 puntos, obviamente esperando al resto de equipos que están en esa zona. Luis David González, entregó mal, Rabonsu. Saque lateral en favor de Táchira. Colina, Marrufo, Ramos, Juan Colina. Pelota abierta sobre la derecha para que juegue Minino, Flores. La cara sacaba Emanuel Moreno. Atrás le dice Uzcategui. Está Pablito Camacho. Flores.
perdiendo ante la presión de Manuel Moreno y gana de nuevo Caracas. Ahora con Monzo, que quiere sorprender desde lejos. Le tiene sin problemas ya Christopher Varela. Creo que Varela sin responsabilidad en ninguno de los goles. Para nada. Y te digo, en redes sociales se posiciona Saúl Guarirapa como el candidato de la gente para jugador más valioso. Pero vamos a hacer rapidito aquí la encuesta. María Fernanda Lucena, ¿quién para usted es el más valioso del partido? Un hombre que salió del compromiso con asistencia y gol. Ok, Saúl Guarirapa. Jorge Ferreira. Necesitaba este partido, Guarirapa. Carlos. Guarirapa, Saúl. Es unánime, Saúl Guarirapa. Ramírez. El teto. Onda derecha para meter el centro. Kaki. Saca esa pelota, vuelve a matarla con el pecho por aquí Nelson. El teto que mete el centro, sale sin problemas Baroja. Ya se retira el cuerpo técnico de la selección nacional, sale Pekerman, sale todo el grupo. Y aquí está Alain Baroja, instrucciones para Zulbarán, María Fernanda. Justamente va a ingresar Manuel Zulbarán y se termina el compromiso para Osei Bonsu con la camiseta número 19. Rivillo, roba a Juan Colina. Pablo Camacho, Ramos, Teto Hernández, banda derecha. Puede con la marca de Edson Castillo, que ha hecho buen partido también el Robocop, el volante central. Y Carlos Rivero también, un buen partido. Sansón Aquinyola, varios rendimientos individuales destacados en este Caracas de hoy, que se está imponiendo de momento sobre el minuto 90, 2-0 ante Táchira. Y nuevamente vamos con María Fernanda Lucena para repasar la última variante del rojo. Justamente como ya lo mencionaba, se termina el compromiso para Osei Bonsu y comienza para Manuel Zulbarán con la camiseta número 22. ¿Cuánto tiempo de agregado, Jorginho? 5 minutos hasta el 95. Aquí ataca Eder Farías. Se le acababa la cancha al rifle. Testimonial la presencia de Eder Farías. No pudo nunca Táchira generar una dinámica que favoreciera las características de Farías. Por eso coincidíamos, Carlos y yo, en que Anthony Uribe nos parecía un jugador más propicio para la situación o para el desarrollo del partido, luego de haber quedado con un hombre menos en cancha el conjunto rojinegro. Ahora sí va a ingresar al partido Manuel Zulbarán. Este viene de estar justamente en el módulo de selección, María Fernanda. Uno de los 4 jugadores llamados a ese módulo de la selección Pinotinto con jugadores del torneo local y ha disputado de 7 partidos en lo que va de torneo, 6 titularidades. Hoy como recambio para Francesco Estífano. José Félix Gutiérrez, gran goleador del fútbol venezolano en sintonía en República Dominicana. Marcó con Táchira. Incombustible. Sí, marcó en un clásico. En un 3-3 marcó uno de los tantos. José Félix Gutiérrez, gran abrazo. Delantero ratoncito, chiquito, de área, rapidito. Estuvo jugando hasta pasado, por 40 años de edad. Sí, ahí está el jugador del partido. El hombre de la cancha, Saúl Guarirapa. 21. 21, bueno, ahorita lo comento. Sí, esa asociación entre Sansón y Aquinyola, el mérito de Aquinyola es enorme, pero lo de Guarirapa para con el borde externo servirle esa pelota, espectacular. Necesitaba un partido también así, Francesco. Sí. Ganar un clásico es un envión, no solamente para él, para el grupo, para la afición. Regresa la tranquilidad, la calma. Aquí la roba Jason Ramírez. Todavía falta, ¿eh? Todavía falta. Jason Ramírez hacia el medio. Juan Colina protegiendo la pelota. Descarga y entrega para Pablo Camacho. A ver si le pega a Pablo. No, tiró centro. Cortaba Kaki Rivero. Reventó con todo. Le quitó el aire a la pelota por allá Rivillo. Este es Marrufo. La acomoda Marrufo. Y el zurdazo va cruzado buscando por aquí a Teto. Hernández habilitado. Entrega para Pablo Camacho, que echa para atrás para meter el centro. Se zambulle para sacar por allá Quijada. En punta el toro Aquinyola. Caía Samson. Lo que les comentaba, 21 de octubre. ¿Qué pasó? Ya vamos de nuevo con Jorginho en la parte baja. Y se quedó mudo. Sí. Ahí está la infracción contra Samson Aquinyola. Parte de Carlos Ramos, que como siempre se levanta en cara. A ver, Jorginho. Sí, bueno, 21 de octubre del año 2005, casi 17 años, la última victoria del Deportivo Táchira en la ciudad de Caracas, no fue en el Olímpico, fue en el Brígido Iriarte. Recuerdo, ¿y cuándo fue la última en el Olímpico?
por eso, ese es el dato. Nunca ha podido ganar al Caracas aquí en el Estadio Olímpico. No, no lo ha podido ganar. Y mucha gente confunde el hecho de que se haya coronado campeón el Deportivo Táchira en la edición 2021 acá, pero fue a través de los penales. En el duelo completo no. María Fernanda Lucena haciendo el relevo ahí, ¿no? Sí, me... asistencia y gol de Jorge, ¿no? Me apoyó. Oiga, Baroja. 90 minutos y medio. Caracas está ganando el clásico, señoras y señores. Pelota en el medio, Vicente, Rivillo, atacaba Teto Hernández, Camacho. Pelota en el medio para que juegue a Quinyola, cortita para Zurbarán, pasaba Zurbarán, trastabillaba. Y en el medio ganaba Edson Castillo, controla para pegarle, no la abrió completa y allá va la carrera. No llega. De Manuel Moreno, el hombre que atacaba sobre la banda derecha y la pelota es para Táchira. Último minuto del agregado. Está el banco de suplentes de Táchira. Quinto partido sin ganar para Táchira. Y tiene un compromiso ahora importante en Sucre por Copa Libertadores de América. Pereira. La eleva por aquí Edson Castillo. Luis David González. Balón atrás para que maneje Kaki Rivero. Se va a terminar. Kaki Rivero. Luis David González. Qué zurdito. Y otro zurdo que es Marrufo. El Teto Hernández ahora para trasladar esa pelota sobre la banda derecha. El Teto pega freno, va hacia el medio. Sortea un par de jugadores. Jugó con el central, con Marrufo. Jason Ramírez giró. Banda izquierda para que la lance Benítez. Allá viene el centro. Desviaba bien Rubén Quijada. Y no hay tiempo para más, señoras y señores. Finaliza el superclásico en el Estadio Olímpico. Se lo lleva Caracas. Mantiene su hegemonía de 17 años en condición de local, controlando siempre, impidiendo que Táchira se lleve el clásico. Los goles de Aquiñola y de Guarirapa en un momento que supo aprovechar el cuadro de Francesco Tífano. Al 70 Aquiñola y al 73 Guarirapa le dan la victoria al rojo. Acumula ahora y a 13 puntos el equipo de la capital. Y Táchira, quinto partido sin poder ganar, incluyendo Copa Libertadores América. Ganó Caracas 2-0. Y apaga las alarmas, Carlos. Apaga las alarmas, Caracas, porque es el rival, su principal rival, Deportivo Táchira. No la estaba pasando bien el rojo, había tenido un arranque temporal irregular. Pero esto calma la afición, esto calma la directiva, esto transmite seguridad y confianza para el trabajo de la semana, una semana corta porque tienen que enfrentar competición internacional. Es importantísimo este resultado para el conjunto avileño, que va allí a agradecerle el respaldo a su afición. Veíamos a Edson Castillo, uno de los que va al frente. Muy buena la respuesta del público. Vivimos y